Bienvenida, bienvenido al día 20 de la meditación de los arcanos mayores. Hemos pasado la noche y aprendimos la importancia de observar. Ahora, hoy, llega el sol para hacernos partícipes de su gloria. Después de todo este trayecto, nos toca colaborar con la obra divina. Conocer el placer del éxito ya es una realidad. Los que estéis aquí ahora mismo, ya estaréis respirando una energía nueva. Felicidad. La motivación cobra importancia en este punto. Cada día es ya un regalo y desde luego hay que vivirlo como tal. Sabemos de sobras que todo lo que se exagera nos lleva por una escalera hacia abajo. Y como el sol no presume de su luz, nosotros tampoco haremos alardeo de nuestro poder. A estas alturas lo que importa es dar calor e inspiración, tanto a nosotros como al resto del mundo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a abrazar la creación sin hacer distinciones? Vamos a trabajar en esto. Hoy daremos fuerza a esa respuesta con un mantra sencillo. Es hora de tomar una posición cómoda y relajada, con las manos sobre nuestro regazo, con las palmas abiertas y hacia arriba. Cerramos los ojos y nos adentramos al templo interior, lugar donde nos sentimos serenos y calmados. Empezamos a apreciar la respiración, acompañando el aire sutilmente en la entrada y salida del cuerpo. Sonará un gong para dar comienzo al mantra y otro al final para dejar de repetirlo. Respiremos. Aquí el mantra. Abrazo la creación con amor. Incondicional es la luz para todos nosotros. Abrazo la creación con amor. Incondicional es la luz para todos nosotros. Abrazo la creación con amor. Incondicional es la luz para todos nosotros. Thank you.
Thank you.
Ya podemos dejar de repetir el mantra. Traemos la atención nuevamente al cuerpo y poco a poco vamos a hacer respiraciones profundas y serenas. Durante el transcurso del día vamos a recordar y apreciar la importancia de ser feliz, sonreír y estar agradecidos por todo lo que nos hace bien. Ahora estamos en una posición privilegiada. Desde aquí todo se ve mejor. Debemos mantener el compromiso que hemos adquirido con nosotros y la creación. La desorientación aquí solo es posible olvidando dónde estamos y lo que nos ha costado llegar hasta aquí, por lo que es recomendable recordar a diario que estamos donde queremos estar. Disfrutemos.